Soy Diana, se me mide desde luego este siguiente video de Lament Beyond the Void en la ruta común. Me sigo preguntando cuándo vamos a entrar a una ruta. Seguimos en la común. Esto está yendo muy largo. En fin, a darle duro. Ya saben, estamos avanzando poquito a poquito, pero seguro. Aunque en la traducción voy más avanzada, si es que alguna de ustedes sigue mis traducciones. Pero aún así no me quiero apresurar con los videos, porque las traducciones de los otros juegos hacen que me alenten este. Así que mientras mis traducciones de este juego se vayan juntando más y más y más, mejor. Tal vez en un futuro haga un video de lamento de una hora. Todo es posible. En fin, a ver duro. A ver dónde nos quedamos aquí. Después de un enfrentamiento bien pipiris nice con el rey. Sí, que suene bien naco. El rey. Y hasta ahorita, después de que casi nos parte nuestra jeta, nos está preguntando que quién somos y de dónde somos. ¿Really, rey? ¿Really? Bueno, sigamos. Y rey dice: ¿de dónde vienes? ¿Cuál es tu nombre? ¿Qué te importa? El gato fijó severamente su mirada en Konoe. Konoe se ofendió por lo arrogante. Su arrogante tono. Por el arrogante tono. Ay, falta ponerle esto aquí. Aguántelo tantito, se me movió algo. Ahí está. ¡Sochi ga saki ni nanore! Preséntate tú primero. ¿Me escuché a Ray? El que estoy preguntando soy yo. Entonces no te respondo. ¿Qué pasaba con este chico? Konoe frunció el ceño ante sus palabras arrogantes. Omae. この間の猫だろ。例の一つもなしにその態度か。いい度胸だな。 Tú eres el gato de aquella vez, ¿cierto? Tienes esa actitud sin siquiera haberme agradecido. Vaya que tienes agallas. 誰も頼んだわけじゃない。 No es como si te hubiera pedido ayuda. Bien dicho. El gato de cabello plateado clavó su espada en la tierra y le sonrió condescendientemente. El estómago de Konoe se sintió repentinamente caliente. What? Really? Antes había admirado a esa figura de cabello plateado, pero ahora se sentía estúpido por siquiera entretener el pensamiento. あの時俺が入らなければお前はやられていた。それとも死にたかったのか。 Si no hubiera intervenido aquella vez, te hubieran matado. ¿O querías morir? Bueno, ahí tiene un punto. Apretó los dientes.
Su cola se hinchó espesamente mientras gruñía abajo en las profundidades de su garganta. En pocas palabras, Konoe se nos esponjó, como gatito enojado. ¡Qué mono! Los labios del gato de cabello plateado se curvaron en una delgada sonrisa de diversión. そう熱くなるな。すぐに頭に血が昇る猫は早死にするぞ。周りが見えなくなりやすい。 No te enojes. Los gatos que permiten que la sangre en su cabeza suba rápido mueren pronto. Pierden fácilmente de vista todo lo que los rodea. ¡Urusai! ¡Anta! ¿Ittai nan nan da? ¿Ore ni nanka yō demo aru no ka? ¡Cállate! ¿Quién carajos eres tú? ¿Quieres algo de mí? También eres propenso a morder, ¿eh? ¿Cuál es el problema con este chico? Konoe sabía que estaba siendo provocado, pero no pudo detener del todo su enojo. ¡Tamare! ¡Cállate! Y vamos de nuevo. Ignorando la herida en su brazo, Konoe una vez más dio un paso hacia el gato de cabello plateado. Se abalanzó, pero su ataque fue fácilmente evitado. Estaba claro que aunque el otro gato se movió para dar un paso, no era su verdadera intención. Eso avivó las llamas de ira de Konoe aún más. Apretó los dientes. Espérate, ¿qué? Perdón, los labios del gato de cabello plateado se curvaron. No, espérate, que estoy leyendo. A ver, ¿what? Perdí, ¿dónde iba? ¿Qué pedo? Aguántenme. Estoy viendo, creo que eso de párrafo no. Algo de perder el balance. Aguántenme tantito, A ver, ¿cuál era el otro párrafo? Qué raro, no tengo eso traducido. ¿Cómo es que me lo salté? Kaira Thurston. A ver, algo así como que tiró su espada hasta que perdió el balance. O sea, en mi inglés no es muy bueno que digamos. Sí, creo que faltó esos dos párrafos, perdonen. Bueno, en ese momento. Ay, es que Rescli no sé qué es. Smash tampoco. Su espada no topó contra nada. Bueno, es característica de la lucha.
Creo que ya a partir de aquí, ahora sí ya. No sé por qué me salté esos dos, no recuerdo. Según yo traduje todo. Y a veces que ni yo misma sé lo que hago. Bueno, ahora sí, ya sigamos. Pensó que su cuerpo flotaba en el aire, pero en poco tiempo su hombro golpeó el suelo. Se había tropezado. Cuando intentó levantarse, un fuerte viento pasó a un lado de su rostro. Un sonido sordo siguió. Por el rabillo del ojo, vio una espada clavada en el suelo. Ah, volvió a hablar Rey. ¡Oh! ¡No, sí, sí! こんな見えすいた足払いに引っかかるか。今言っただろ。頭に血が上りやすい猫は早死にすると。 Te tropezaste tan fácilmente. ¿No te lo acabo de decir? Los gatos a los que se les sube la sangre a la cabeza mueren pronto. ¡Omae! ¡Tú! Descansando ambas manos sobre la empuñadura de la espada, el gato de cabello largo miró a Konoe. Muy buena imagen, muy buena imagen. もう一度聞くぞ。 お前はどこの猫で、何という名前だ? Te preguntaré una vez más. ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu nombre? ¿Qué te importa? Te respondo otra vez. Gojo-dana. Eres terco, ¿Nande? ¿Sonなこと知りたがる? ¿Por qué quieres saber eso? ¿Sí? No es raro que quiera saber sobre el gato que logró lastimarme. ¿Sonなに自分の腕に自信があるのか? ¿Tan confiado estás de tus habilidades? ¿Oreの話はどうでもいい? 今はお前のことを聞いている。いえ。 No es importante hablar sobre mí. Estoy preguntando sobre ti. Dilo. La luz fría moraba en el ojo del gato que miraba a Konoe. Abrumado por el poder desalentador en ellos, Konoe guardó silencio. Un mechón de cabello plateado caía sobre el hombro del gato, brillando a la luz del sol. 俺はあまり気が長い方じゃない。顔に穴を開けたいのなら、このまま黙っている。 No soy una persona paciente. Si quieres terminar con un agujero en tu cara, entonces sigue permaneciendo en silencio. Este cabrón. Konoe fue capturado con el impulso de arremeter y morderlo. En serio, ¿qué pasa con este chico? Acababa de aparecer de repente y ya lo trataba así. No tenía sentido. Estaba siendo forzado, así que no quería simplemente abrir la boca. Pero no creía que el gato de cabello plateado estuviera bromeando. Realmente pensó que sería atravesado con esa espada si no contestaba. Me mordí la cabeza. Apenas tragándome el orgullo. Le respondería por ahora. Konoe. Karo no neko da. Soy Konoe. Un gato de Karo. Karo ka. Karo. Kotaeta daro. Ken o dokero. Ya te respondí, ¿no? ¡Quita tu espada! El gato de cabello plateado desapareció gradualmente de su vista.
Cuando trató de levantar su cuerpo sobre sus codos, un dolor sordo recorrió los hombros de Konoe. Probablemente fue de cuando fue derribado. Soportó el dolor y comprobó el lugar donde había sido cortado. Tal como había pensado, no era muy profundo. Ya había empezado a sanar. Konoe dejó escapar su tensión con un suspiro corto e irritado. Lanzó una mirada aguda al gato de cabello plateado que estaba frente a él. Ahora es tu turno. ¿Cómo te llamas? Ay, me equivoqué de tecla. Laida. Roy. ¿Shushinwa? ¿De dónde eres? Setsura. 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 ¿Tenían las líneas de sangre de las especies... longevas? Su mirada se movió a la cola blanca de Ray. Era muy diferente a la de Konoe. Grande y tupido. Sus ojos también tenían una forma diferente. ¿Nande totuzen ore no me no mae ni arawareta? Ikinari shikakete kita riyū wa? ¿Por qué apareciste frente a mí? ¿Cuál fue la razón de que me atacaras repentinamente? Urusai neko da na. Shitsumon ga ooi. Da ga yūchō ni kotaete iru jikan wa nasasou da. Eres un gato muy ruidoso. Son muchas preguntas, pero parece que no tendré tiempo para responderlas. La pupila de Rey se redujo instantáneamente una vez que habló. Alguien estaba ahí. Oh, genial, ¿ahora qué pasa? Justo cuando tenemos una conversación decente, vienen y nos van a interrumpir. Hello, ¿por qué se puso oscuro? Hey, hola, hola. Ah. Se oyó el sonido de algo corriendo por los arbustos. Sus orejas se alzaron y escuchó atentamente. Quizás allí había dos de ellos. Se dirigían hacia este lado. Konoe se concentró en su presencia y blandió su espada. La base de su cola se puso rígida y su pelaje comenzó a ponerse de punta. El susurro de los árboles y arbustos se hizo más fuerte. Pronto había dos sombras más allá de los árboles. En un instante se acercaron. De repente Ray corrió. Sacó su daga de su vaina y cargó contra las dos sombras. ¡Uy! ¡Ey! Luego hubo silencio. A través de los huecos entre los árboles, vio a Rey esquivando el ataque de alguien con su espada. El silencio fue roto por el sonido de sus armas en conflicto. Pero me estaba adelantando. Ahora sí. Ray retrocedió varios pasos grandes y dos gatos saltaron de los árboles para perseguirlo. Uno tenía una cola manchada de negro y el otro tenía rayas negras y marrones. ¿Really? ¿Nos van a empezar a atacar? Cuando Penitas, Konoe y Ray tuvieron su pelea, ahora vienen otros que se van a meter. Vaya. Pero hasta aquí lo dejamos. Perdonen si han visto que mi cámara está algo lagueada. Pero es mi computadora, cada vez está más sensible al calor. Y el sol ya va a empezar a pegar en la cara. Si ven en cómo me brilla la cara, la guaquilla. Así que mejor ya me quito, si no, mi compu se va a poner peor, más lenta.
Bueno, pues me voy, cachorritas. Como siempre, que tengan un bonito fin de semana, una muy buena semana, y nos estaremos viendo hasta la próxima. Espero que no me tarde mucho en traerles otro video de lamento, porque se quedó bueno. Entonces, ¡mátane!